transmitiendo en directo desde la calle de Independencia, en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contralor. Esta madrugada se registró una fuerte explosión que causó daños a los cajeros, así como al interior de este banco. También informo que se registraron otras explosiones. Así quedaron las instalaciones de la Procuraduría de Atención al Contribuyente y un cajero automático tras el ataque con explosivos a ambas instalaciones durante la madrugada. Autoridades no saben quiénes son los responsables de los hechos. Por eso, abrieron carpetas de investigación para conocer el tipo de explosivos utilizados en ambos casos. El cajero automático de Banco Santander, ubicado en la calzada Madero, habría sido objeto del atentado entre las 3 y las 4 horas de la madrugada. Casi a la misma hora, explotó otro artefacto en las oficinas de Prodecom en la Avenida Independencia. En junio pasado, se registraron hechos similares en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y de Banco Banorte de la Avenida Periférico en la ciudad de Oaxaca. Con información de MVM Televisión.